han afrontado y han tenido que meterles bala a nuestros hermanos bolivianos. Y eso es uno de los que han violado uno de los derechos, ¿no? Aún más peor todavía, la policía no ha auxiliado a los heridos, a los muertos. El grupo interdisciplinario de expertos independientes halló evidencia del uso desproporcionado de la fuerza que provocó las masacres de Sacaba y Sencata en 2019, mientras que el presidente Luis Arce recordó que una de las primeras medidas del régimen autoproclamado de Jeanine Áñez fue la aprobación del Decreto Supremo 4078, que daba a las Fuerzas Armadas vía libre para reprimir con total impunidad, enfatizando que claramente había una decisión de matar ante las movilizaciones sociales que no cesaban en el país tras la renuncia de Evo Morales. Creo que esto es uno de los elementos también fundamentales que debe tomar en cuenta para el juicio de responsabilidad en contra de la señora Áñez. Y aquí no solamente de la señora Áñez, también quienes han estado al mando, quién ha dado la orden para que vayan y metan bala en Sencata, uno de los ejemplos que prácticamente, e incluso hay videos donde se ve, uno de los videos que ha estado circulando, cómo los militares disparan. ¿Qué decía el decreto 4068? El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, dice el artículo 3. En el artículo 4 del escrito añade que las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado mediante Decreto Supremo 27977 de fecha 14 de enero del 2005, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles que sean proporcionalmente a los riesgos operativos. La orden que regulaba la intervención de las Fuerzas Armadas en las calles fue emitida el mismo día en que al menos 9 manifestantes fallecieron a manos de uniformados en una zona cocalera cercana a la ciudad de Cochabamba. La decisión disparó la preocupación de organismos internacionales. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos dijo que el decreto desconoce los estándares internacionales de derechos humanos. Human Rights Watch pidió su derogación porque en la práctica envía a las fuerzas militares el peligrosísimo mensaje de que tienen carta blanca para cometer abusos. Por su parte, la alta comisionada de las Naciones Unidas dijo que las más recientes protestas parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte del personal policial o militar. Este decreto es otra de las pruebas de que hubo un golpe de Estado, de la participación de militares y policías y de la manera en que actuó con base en terrorismo de Estado el régimen de la señora Áñez. La norma estaba rubricada por Jeanine Áñez, Karen Longaric, Jerjes Justiniano, Arturo Murillo, Luis Fernando López, Roxana Lizárraga, José Luis Parada, María Elba Pinker, Yerko Núñez, Álvaro Coimbra, Mauricio Ordóñez y Álvaro Guzmán, parte del gabinete ministerial. Ningún condicionamiento puede haber para habilitar lo que corresponde ahora, que es la apertura de los juicios y los señores que cometieron delitos contra la patria, delitos contra nuestros compatriotas, deben estar en el banquillo de los acusados. Finalmente, el 29 de noviembre, Áñez anunciaba la abrogación del decreto tras el accionar militar para enfrentar una serie de protestas que se extendieron por más de un mes y en las que murieron al menos 38 personas. Hemos logrado la ansiada pacificación. Actualmente son 5 ex jefes militares detenidos por los hechos en Sacaba y Sencata, quienes son procesados por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves y homicidio, mientras que se tramita un juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez. Es necesario avanzar en 2 perspectivas de justicia. La primera, los juicios ordinarios a quienes corresponde, y segundo, la habilitación de los juicios de responsabilidad.